Me sorprendió siempre escuchar que había una crisis muy importante en ciernes y de pronto despegar a muy temprana edad. Conocer a este hombre desde que era un pequeño y jugaba con los patos en casa de teatro. Estar con la esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, quiero felicitarlos a todos por este trabajo. Y paso a Gracias, pues también sumarme al agradecimiento. Me siento muy honrado por estar aquí esta noche compartiendo esta celebración que, bueno, más allá del montaje en sí mismo, creo que la pura idea de que podamos hacer teatro con esta calidad, en este nivel, o sea, que la posibilidad de montar a una autora mexicana en este nivel de producción sea una posibilidad, bueno, eso es un hecho para celebrar. La química de estos dos maravillosos actores y el equipo de producción, los creativos y por supuesto la dirección de mi adoradísimo Matías. Pues, ¿qué más puede uno pedir para una tarde de teatro como esta? Bueno, yo solamente me sumo a lo que dicen mis amigos y colegas y agrego en todo caso. Muchas felicidades a todo el equipo, los dos productores jóvenes y entrones, qué bueno son jóvenes y entrones, que nos duren muchos años, se trabaja muy bien con ellos. Irene, yo no he tenido el privilegio de trabajar con ella, pero sí el privilegio de verla en teatro, en cine, en televisión, de verla como amiga. Y te admiro, lo sabes, es una gran actriz en todos los sentidos. Pedro, sí he tenido el privilegio de trabajar con él y de verlo también. Es un actor que quiero y respeto y admiro. Irene y Pedro son los representantes de una generación de actores que viene con todo, que tienen todos los huevos y todo el corazón. Y siempre es un placer verlos en escena. Bárbara, creo que la primera obra que vi tuya fue Ustedes aquí. Y aquí actualice la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Helénico, el Foro Shakespeare y Compañía, Petit Comité de Teatro, 1111 Producciones y Cacerola Films conmemora el fin de temporada de Humedad. Bárbara Coelho. Con Irene Azuela. Soy Matías Romero. Diseño de iluminación, perdón, diseño de escenografía, Adrián Martínez. Diseño de vestuario, Esteban Salgado. Diseño de iluminación, Ingrid Zac. Diseño sonoro, Chico Reyes y Dulce Mariel. Diseño de lo visual, pero aquí dice el diseño escenográfico. Daniel Primo, que se encarga de la parte del video. Diseño de movimiento, video, Jin Yang, Jimena Saltier y Carla Sánchez. Asistencia de dirección, Omar Muñoz. Asistente de escenografía, Daniela García Moreno. Coordinación de vestuario, Zaira Lagunas, para trama y drama, vestuario y producción, SADCB. La gestión cultural, Marcela Rodríguez.
Construcción de escenografía, arquitectura 2D, jefe de operación y montaje Francisco Romero Cota, coordinador de operaciones Jesús Netzar Ayala, coordinadora de logística Verónica Ortiz Cabello, staff Diego Romero Cota, Martín Romero Cota, José Luis Silva, Juan Díaz y René González.